¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a el montaje de este acuario que pues ya todos lo habrán visto en Facebook e Instagram. Pero bueno, antes de empezar y empezar a mencionar todo lo que vamos a hacer, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. Así que vamos con la intro. Y bueno, chicos, pues como pueden ver, aquí tenemos el acuario. Perdón si se escucha un poquito de ruido, pero tengo aquí instalado un canister de los que tenía en el otro acuario. El otro sigue funcionando con los discos. Lo voy a instalar cuando ya baje a los peces. En este acuario, pues ya prácticamente está para instalarse. Por ahí arriba ya tenemos la iluminación, que se me fregó un cargador. Así que tengo que comprarlo. Una lámpara no va a estar funcionando, yo creo, esta semana, pero no importa, ya que las plantas pues ya saben que llevan un periodo de adaptación y eso va a estar muy bien, ya que esto nos va a permitir no debemos, cuando plantemos luego no debemos de darles a full de luz, ya que prácticamente no la van a aprovechar y estamos expuestos a el alga. Entonces también hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero bueno, aquí como pueden ver ya está montado. Tenemos diferentes tipos de plantas, tenemos desde anubias, tenemos helechos, tenemos espada amazónica, ambulia, higrofilia, bacopas, hidrocotil. Tenemos bastante tipo de plantas. También compré por ahí una tapizante. Entonces también compré, como pueden ver, un Florid Black para ayudar un poquito a las plantas. Ese nada más lo voy a poner en el área en donde van a ir las plantas. Por aquí tenemos todo el sustrato que vamos a utilizar, como pueden ver. Y bueno, las rocas y troncos están ahí afuera, pero lo primerito que vamos a usar es esto de aquí. Ahorita lo que voy a hacer es sacar todo el sustrato. Lo voy a limpiar un poquito en el bote. Las plantas las voy a dejar así, las voy a ir sacando conforme las vaya utilizando. Creo que va a ser lo mejor. Y pues de ahí en fuera no vamos a hacer otra cosita muy importante. Bueno, por el momento, ahorita lo primero que voy a hacer es limpiar el sustrato. Y vamos a echar primero el sustrato, el de la marca Siken, por toda la parte trasera, que es en donde va a ir toda la planta. En esta parte de aquí, más o menos de este cacho hacia acá va a ir toda la planta. Va a ir, le quiero dar un efecto de más a menos, y en esta parte de acá va a ir la tapizante. Los troncos y las raíces las voy a poner una vez ya tenga todo el plantado, ya tenga toda la planta y el sustrato. Empiezo a meter las raíces para ver cómo las voy a ir acomodando más o menos y que pues no me obstruyan tanto a las plantas y puedan desarrollarse de buena forma. Entonces lo primero que vamos a hacer es echar el sustrato y también empezar a plantar. Así que yo creo que vamos a hacer un time lapse y ahorita nos vemos. Y bueno, chicos, como pueden ver, está súper turbia el agua del acuario. Ya por lo menos se ve un poquitito. Y así lo voy a dejar porque necesito dejarlo hoy plantado. Y con la decoración que ya la tengo aquí adentro. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está, se los prometo, vean. Ahí está la decoración. Entonces, necesito dejarlo plantado el día de hoy. Aquí tenemos ya todas las plantas porque ya ven que las tenía en el suelo, pero las pasé para acá para que no se me echaran a perder o no se secaran. Como pueden ver, pues tenemos algunas cripto. Dejen subir un poquito el ISO. Tenemos cripto, tenemos anubias, tenemos espada amazónica, tenemos ambulia. Esta de aquí no me acuerdo cómo se llama, me mandó los nombres, pero ahorita se las enseño. Esta la verdad se me hace una planta
súper, súper bonita. Nunca la había visto ni la conocía, entonces no sé si se me va a dar. Voy a buscar sus especificaciones y necesidades. Tenemos bacopa caroliniana, que por fin la pude conseguir. Tenemos bacopa, no me acuerdo cómo se llama. Morieli no es, pero es otro tipo de bacopa, es más chaparrita que esta. Y tenemos también algunos helechos por ahí atrás. Por acá tenemos Liniopsis brasiliensis, son las tapizantes que vamos a usar. También tenemos hidrocotil, y también tenemos otro tipo de hidrocotil que la tenemos aquí, que es la tripartita. Y por acá atrás tenemos otras anubias y acá tenemos otras macetas de higrofilia, polisperma también. Por acá tenemos lobelia en esta parte de aquí. Ahorita pues no se ve muy bien. Entonces lo que voy a hacer es empezar a plantar y todo lo van a ver en un timelapse. Y aunque, bueno, va a ser un timelapse súper cortito. Y el día de mañana, hoy lo voy a dejar lleno y todo ya preparado. Y el día de mañana se los enseño ya que esté clarito. Y también ya cuando tenga los peces y todo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Para ustedes unos segundos, para mí, pues, bastantes horas. Así que... como un día y medio más o menos después, para que vean cómo va. Ya pasamos los peces también, como pueden ver aquí están tres de los discos, por ahí atrásito están los otros dos. Puse las raíces en esta parte de aquí, hace falta que me llegue la lámpara de aquí enfrente, así que no se preocupen, ahí también va a haber luz. Y en cuanto a las raíces, pues las coloqué nada más en esta parte de acá, como pueden ver. Es lo único que yo hice. De ahí en fuera creo que no hice nada más en este acuario. También utilicé dos tronquitos, los cuales están aquí. Vean, por acá tenemos un disquito. Puse las anubias en los troncos de aquí. También por ahí vieron algunos timelapse de cómo iba poniendo las plantas, pero fue algo muy muy cortito, casi no fue, o sea, no se vio mucho porque estaba todo el acuario pues mugroso prácticamente. Puse una anubia en esta parte de aquí, otra anubia acá, que igual no sé si poner la lámpara de enfrente. A lo mejor pongo una lámpara enfrente, pero puede que sea una lámpara azul o morada, no lo sé todavía. Más que nada por las anubias, que esta luz que les pega, al menos en esta parte, es la suficiente y se van a sentir cómodas con esa luz. Por acá puse la espada amazónica. Esta planta chaparrita se me fue el nombre. De hecho, si me acuerdo, les están apareciendo en pantalla los nombres ya que los anoté. Tenemos esta ambulia, que pues va a crecer en esta parte de aquí, como pueden ver. Después va un lote de higrofilia polisperma, como pueden ver igualmente. Después puse bacopa caroliniana, que la pueden ver ahí en la parte de atrás. Esta es otro tipo de bacopa, no sé, creo que es Morieli, si no mal recuerdo. Y esta planta de acá,
No recuerdo tampoco cómo se llama, pero vean qué bonita está. Me gusta muchísimo el estilo que tiene, vean. Está súper bonita, al menos a mí me súper encantó. Es una hermosura de planta. Esa es un poquito más alta que las Echinodurus que están aquí en la parte de enfrente. Que tengo tres tipos, igual se las pondré en pantalla porque no me acuerdo, soy muy malo con el nombre de las plantas. Tenemos también la tapizante, vean, la puse en esta parte, nada más quiero que se tapice como el cachito de ahí. Ya si se empieza a extender a esta parte de acá, pues la voy a dejar sin problema, pero prácticamente donde quiero que me tape es en esa parte de ahí. El CO2, ahí está, nada más que ahorita todavía no lo estoy editando, no es muy necesario. Y pues ahí están algunos discos. También por allá tenemos algunas otras plantas más que también se me fue el nombre. Soy muy mal, una disculpa. Por aquí tenemos también los comealgas chinos. Por allá anda otro, ese pequeñín. Y pues en este acuario dejé los dos Fluval 407, son más que suficientes para este acuario. No vamos a tener ningún problema en cuanto a filtración. También por aquí tenemos los arcoiris neón. Se ven todos los peces súper pequeñitos, como es un acuario más grande. Hasta los discos se ven más pequeñitos, de que tienen más espacio. Pero también hay que esperar igualmente a que pues la planta se desarrolle, ya que pues la mayoría de estas plantas van a quedar más o menos al ras de la espada amazónica, para que se den una idea, al igual que la bacopa. Entonces se va a ver bonito, ya que va a ir en inclinación hasta llegar a las plantas chaparritas. Entonces creo que se va a ver bastante bien. Y también los helechos, perdón, los helechos de Java los puse en la parte trasera, por ahí atrás, como pueden ver. También se ven súper bonitos. La temperatura en este acuario es de 28 grados y así va a ser siempre, siempre. En la parte baja, pues, del mueble es donde tengo pues los filtros, el tanque de CO2. Ya después les enseñaré con más detalle, pero como pueden ver, pues así quedó este montaje. Espero y les haya gustado, como pueden ver. También falta un poquito de luz, ya que esta lámpara se le descompuso el cargador, entonces también tengo que conseguirlo, ya que los cargadores con los que venían las lámparas están súper súper chafitas y se descompusieron a la primera, entonces también hay que tener cuidado. También tengo que esconder este cable de aquí, lo voy a mover un poquito más hacia acá para que igualmente se vea más limpio el fondo del acuario. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video, este fue el montaje. Muchísimas gracias por verlo, espero y les haya gustado. Este va a ser el nuevo acuario que nos va a estar acompañando en el canal de los peces disco, así que como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te suscribas y actives la campanita, que con esto me ayudas infinitamente. Igualmente, aquí abajo de mí te está apareciendo un video anterior por si quieres ir a verlo, y de mi lado derecho están mis redes sociales por si quieres ir y suscribirte. Así que sin más que decir, adiós.